Muy buenas, aquí os traigo información nueva acerca de Beyoncé, o más que información nueva, confirmación de todos los rumores, o parte al menos, de lo que estábamos dando aquí en Pop News acerca del inminente comeback de Beyoncé. Beyoncé's coming es trending topic a nivel mundial, y esto se debe a que se ha confirmado, al menos una web, la mayor web de fans de Beyoncé, Beyoncé Legion, ha afirmado que Beyoncé estará presentando su nuevo single el próximo domingo en la Super Bowl, que sabéis que estará compartiendo junto a Coldplay y Bruno Mars. Y es que el primer single estaría confirmadísimo, que se llama Formation. Así es que este es un rumor que vimos aquí en Pop News, tanto la actuación como la presentación del single, y que el título iba a ser Formation. También se sabe que Bruno Mars iba a estar en la Super Bowl. Lo que no se sabía es que Formation podría ser una colaboración junto a Bruno Mars y regresar a lo grande Beyoncé. También se ha confirmado esta otra web, también muy importante aquí en Europa, de fans de Beyoncé, que es Beyoncé Diva, es un fandom o una web en francés. Ha afirmado que ese mismo 7, el mismo 7 de este mismo mes de febrero, cuando después de que finalice la Super Bowl, se van a poner a la venta las entradas de su próxima gira mundial. A falta de la confirmación de que se estrene en sorpresa en Tidal el nuevo trabajo discográfico de Beyoncé, casi habríamos hecho un pleno aquí en Pop News con todos los rumores que nos hemos aventurado a dar. Así es que nada más que faltaría la confirmación de que el próximo domingo también se estrenaría el nuevo disco de Beyoncé en Tidal. Aunque eso sí se está comentando que Beyoncé habría cambiado de planes por el recibimiento tibio que ha tenido el disco de Rihanna, y no querría lanzarlo en exclusiva de Tidal, así es que lo lanzaría de otra manera, ¿no? Veremos a ver cómo le funciona y cómo finalmente lo va a hacer Beyoncé con el disco, pero ya está más que confirmado que ya está finalizado el disco y que en cualquier momento puede regresar Beyoncé con el disco en alguna plataforma digital o quizá en físico. Veremos a ver cómo se acontece. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Pensáis que no se ha confirmado que va a ser una actuación completa, sino que a lo mejor puede ser un adelanto del single, interpretando un cachito de la canción? Así es que no va a ser 3 minutos de la canción, sino va a ser un cachito junto a Bruno Mars y rápidamente regresarían a Coldplay, es decir, que no sería una presentación del single ahí en plan apoteósica. ¿Qué esperáis de la actuación de Beyoncé? Sin lugar a dudas, está todo el mundo expectando porque, claro, ha sido hasta trending topic Beyoncé is coming después de saberse que, en teoría, la web más importante de fans de Beyoncé ha confirmado esta información. Veremos a ver si finalmente se lleva a cabo, y si es así, os lo confirmaremos aquí en Pop News. Ya sabéis que para estar informados, te aconsejo que te suscribas aquí al canal para estar a la última de todo lo que ha surgido acerca del regreso e inminente de Beyoncé. También te voy a dejar aquí abajo las últimas informaciones que hemos dado acerca de ella, por si te has perdido alguna, y también las redes sociales a las cuales nos podéis seguir para estar completamente conectados con Pop News si nos tenéis que hacer alguna pregunta o enviar alguna información. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!